Hola, ¿qué tal amigos de Delivery TV? El día de hoy vamos a entrevistarle a una querida y linda presentadora que tenemos, que ya cumple 4 años en el programa Delivery TV, 2 años, perdón, y es Carolina Vanessa. Carolina Vanessa ya está 2 años, 4 meses aquí en el programa Delivery TV, a quien agradezco y quiero mucho y por eso quiero hacerle la cordial invitación para que sea parte de esta entrevista. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola Gato, qué genial poder volver a verte y conversar contigo, tener la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, en lo que cabe, a pesar de la pandemia, yo creo que estamos muy bien. Qué ¿Tú? bueno, Carito, ¿cómo te encuentras en México? Sabes que estoy muy bien, estoy muy agradecida por a pesar de que sigo en México, ya debería estar en Ecuador en estas épocas. Pero he tenido algunos problemas con mi vuelo, pero a pesar de esto estoy bien. Me gusta mucho la cultura de aquí de México y pues me siento muy bien aquí. Qué bueno, Carito, que te encuentres bien. ¿Cómo está tu familia allá en México? ¿Con quién estás viviendo? Sabes que aquí en México estoy con mi hermano, por suerte. Entonces estoy, mientras puedo viajar a Ecuador, estoy con ella. Entonces por ese lado estoy tranquila. Qué bueno, Carito. Hoy quiero hacerte un pequeño reconocimiento por los 2 años, 4 meses que tienes aquí en el programa, en cual yo te agradezco mucho por formar parte del Delivery TV. Hemos entrevistado artistas nacionales e internacionales, hemos estado en eventos, en conciertos, has aprendido desde de abajo, haciendo entrevistas pero poco a poco has ido aprendiendo, 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 hasta que ya eres ya profesional. Entonces, y te ha gustado esta carrera, ¿no? Que veo que cada vez tú quieres seguir aprendiendo. Quieres seguir haciendo entrevistas, quieres estar en este mundo de la televisión, y eso es bueno, ¿no? Porque es lo que te gusta a ti. Sí, sabes que ahora que lo mencionabas, 2 años, no me lo puedo ni creer. Recuerdo cuando empezamos a entrevistar, la primera vez que entrevisté, recuerdo que estaba temblando y era recuerdo era un grupo de danza apenas y tenía muchos nervios, pero al pasar el tiempo con más entrevistas fui ganando mucha más experiencia y ahora es algo que me apasiona realmente. Entonces le agradezco mucho a Delivery TV por la oportunidad porque me ha hecho crecer no solo en el tema profesional, sino también en el tema personal. Entonces, sí, estoy muy feliz, ya son 2 años, 4 meses y es como, wow, estoy muy feliz. Qué bueno, Carito, que estés bien. Me puse saco porque aquí en Quito está haciendo mucho frío, mucho, mucho frío, y ya estamos, creo que en temporada de verano, pero, uy, hace un frío. Pero bueno, quiero hacerte una presentación de unas entrevistas, a ver si te acuerdas un poquito, a ver si es que me hablas un poquito de ellas, ¿ya? Vamos a empezar con, a ver, tan, 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 ¿con qué vamos a empezar ahorita? ¿Con La qué? del principio, ¿no? ¿O cuáles me las vas a Desde presentar? el principio o desde el final. Ah, no lo sé. La del principio, creo que para ver de pronto la evolución. Se nota un cambio. Vamos a empezar así, así a lo al que toque. Ok, vamos. Y a ver si te acuerdas, ¿ya? Ok, vamos. ¿Qué tenemos ahí, Carito? Oh, Glenda Morejón. Esta niña me llenó de mucha alegría porque tiene una historia excepcional. Es una niña que realmente ha metido mucho esfuerzo y entrevistarla me dejó muy feliz por saber cómo ha ido evolucionando. Sí, hemos visto que Glenda Morejón ha ganado muchas medallas de oro para Ecuador. Entonces, eso nos llena de mucho orgullo. Y es una niña que tiene un potencial enorme y aparte tiene una personalidad tan humilde, tan linda, entonces me llenó mucho hablar con ella. Sí, sobre todo se porta súper bien con las cámaras, nos da entrevistas y eso es muy bueno. Sí, es muy linda. Recuerdo que en esta entrevista, creo que esperamos un poco, ¿no?, para entrevistarla, pero a pesar de eso pudimos acceder a la entrevista y nos salió muy bien.
Gatito. Bueno, yo recuerdo también esta entrevista. Me parece que entrevistamos también tuvimos la oportunidad de entrevistar a otro marchista, atleta, me parece, ¿verdad? Sí, a nadadores. Ok, eran nadadores. De igual manera que tenía una trayectoria excelente y igual tenía una historia similar a la de Glenda Morejón, entonces, muy buena. Sí, hemos estado con bastantes artistas, no solo artistas que cantan, sino que, les digo, también artistas a los que nos llenan de mucho orgullo de la parte de deportes. Hemos estado con grandes deportistas que nos llenan de mucho orgullo y entrevistarles, wow, es algo, un sueño hecho realidad. Sí, y eso que la mayoría de veces hemos entrevistado a artistas, ¿no? Pero el tener la oportunidad de entrevistar también a atletas y nadadores, entonces es una experiencia bastante chévere. Sí, como te digo, también hemos estado con artistas nacionales e internacionales también que wow, sí. Aquí estamos con Willy Tamayo también, que nos dio una entrevista en el evento de 4M y Alquilados. Sí, recuerdo muy bien esa entrevista. Fue un evento muy, muy lindo porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios artistas, no solo a Willy Tamayo. Y Willy Tamayo también pues, accedió a esta entrevista y es muy, muy interesante. Me gustó Sí, la entrevista. este evento nos fue súper bien porque conocimos también a Alquilados y 4AM. Sí, ¿recuerdas que parecía que no podíamos entrevistarles porque pues estaba en la prensa esperando a poder tener un segundo para la entrevista y pues a la final lo logramos, ¿no? Sí, al final lo logramos, pero fue algo que nos tocó estar ahí, espera y espera, pero lo logramos, que eso fue. A pocos medios de comunicación dieron las entrevistas de Alquilados y nosotros también fuimos uno, parte de ello. O sea, y luchamos, luchamos tanto que logramos entrevistarle a Alquilados y, wow, para nosotros sí fue algo mucho, muy genial. O sea, algo que nos dieron una sala privada para entrevistarle. No es que así le cogimos y le pusimos el micrófono y nada, nos dieron una sala privada para entrevistar a ellos. Entonces, que hay que reconocer esto de Liberty TV porque realmente cuando queremos entrevistar a un artista tenemos que esperar a veces mucho tiempo, tenemos que ir de un lado para otro, pero a pesar de eso logramos las entrevistas, entonces es algo muy genial lograrlo, poder tener la entrevista con ese artista. Sí, qué bueno y qué bueno que ya te vayas codeando con los artistas internacionales. Sí, me encantó sobre todo la de Alquilados. Me encanta mucho Alquilados, sobre todo, era un grupo que yo había escuchado desde muchísimo antes de iniciar con Delivery TV, entonces poder tener la oportunidad de entrevistarle me encantó y me llenó mucho el corazón, entonces estaba muy feliz ese día, hasta hice una historia, ¿cómo la recuerdas? Muy chévere. Y ni siquiera te pusiste nervioso. No, debería, ¿no? Pero no, al final lo logré. Sí, igual le tenemos aquí a Alejandra Bonilla también que entrevistaste, es una de las grandes cantantes que ecuatoriana, ¿no? Artista nacional, ajá, tiene una voz excepcional. Esta chica me sorprendió mucho y nos cantó en ese momento donde había ruido alrededor, y a pesar de eso, su voz se escuchó, pero lejos, lejos, muy, muy buena cantante. Sí, es una buena cantante que se me acercó y me dice, tú eres de Cristian Gato con Botas, me dice así, le digo sí, me dice, ¿puedes por favor hacerme una entrevista? Le digo, claro, con mucho gusto, Alejandra, mucho gusto, y tuve el gusto de conocerla personalmente, y nos cantó un poquito, y qué bueno, ha tenido una excelente voz, y bueno, también fue una de las entrevistadoras, de las entrevistas que tú hiciste aquí en el evento de 4M y Alquilados. Sí, la recuerdo muy bien. Incluso ella me parece que tiene una colaboración con Américo, ¿verdad? O con una. No sé, pero ya voy a averiguar, pero ya te aviso. Muy bueno, y.
Pero a pesar de eso, es una artista que ha ido creciendo muchísimo en el tema de el tipo de música que canta. Muy buena. Sí, en esa parte nos estaba cantando un poquito y tenía una súper, súper voz. Sí, la recuerdo. Muy buena. Qué bueno. Eso es carito. ¿Y qué más recuerdas de Delivery TV tú? ¿Qué recuerdo de Delivery TV? Tengo muchas experiencias, ¿sabes? Yo siento que he pasado de todo en Delivery TV. Me han pasado cosas buenas, cosas no tan buenas, pero por el hecho de no tener tanta experiencia, porque recordamos que es el primer programa en donde yo hago entrevistas de manera profesional. Entonces, pues sí, son anécdotas buenas, otras un poco complicadas, pero que me han ayudado mucho a crecer, porque he aprendido mucho, entonces sí. Sí, ahí estamos viendo también en la parte de que hicimos las entrevistas también a 4 a.m. Sí, qué excepcional. 4M ha sido un grupo que ha ido creciendo de poquito a poquito, incluso antes de tener la colaboración con Alquilados precisamente, y es un grupo muy, muy genial. Sí, un grupo que siempre nos ha abierto las puertas y siempre ha sido agradecido con nosotros porque hemos estado desde el principio, desde cuando ellos empezaron a cantar, cuando ellos recién empezaban, nosotros también le dimos la patadita de la buena suerte y ellos también son siempre agradecidos con nosotros y siempre nos dan las entrevistas, siempre nos dicen vamos. Vamos, vamos, vamos a darle las entrevistas. Qué bueno, y se portan súper chévere. Aquí fue en el concierto de 4M y Alquilados, que fue un conciertazo, estuvo full, medios de comunicación, estuvieron prensa, fotógrafos, prensa internacional, y la pasamos súper bien, ¿no, Carito? Sí, fue la vez que presentaron su canción Quiero, si no mal recuerdo, y pues Ajá. nos dieron apertura igual a la entrevista, y aunque nos quedamos hasta el final igual, pero lo logramos de igual manera. Sí, igual nos quedamos hasta el último. Y eso que el último fue entrevistarle fue a 4M. Ellos fueron los últimos que le entrevistamos y parecía que ellos iban a ser los primeros, pero fueron los últimos. Y Sí. Alquilados fue los primeros y 4M fue segundo. Pero qué bueno, o sea, nos dieron las entrevistas los dos artistas, los dos que estaban, las dos estrellas que fue del evento. Parecía que no, pero esperamos en la final. Y son unos chicos que transmiten mucha vibra positiva. Entonces sí, se les desea lo mejor del mundo porque realmente son un grupo que tienen mucho talento. Nos dieron mucha energía en el concierto, estuvo espectacular, un concierto de mucho, mucho confeti, mucho baile, muchos medios de comunicación que hay en esos eventos se puede ver con los colegas, amigos que tenemos de varios medios de comunicación, saludamos, conversamos, ahí nos dieron una cervecita, me acuerdo ahí en la entrada, en plena entrada del concierto, todo chévere, y le pasamos súper, súper bien. Sí, fue un momento muy, muy genial, la verdad. Se disfrutó mucho todo el tema de este evento. Estuvo muy bueno. Ya nos llegan los mensajitos, también dice Alexandra Rosillo. Saludos. Oh, saludos igualmente para Alexandra. Un beso enorme y gracias por estar presente en este en vivo. También mando un saludo, saludos amigos, Avilés Joseph. Oh, un saludo para Avilés, igualmente un abrazo a la distancia, espero que se encuentre muy bien. También Vicky Rosillo también está enviando saluditos. Oh, ok, igualmente un abrazo para todos. Les agradezco mucho. Sí, entonces, como te decía, Carito, pues la pasamos súper, súper bien. Igual aquí estamos ya con Alquilados. Sí, te menciono nuevamente, me encantó esa entrevista. Estaba muy feliz que se me note su risa ahí de oreja a oreja, porque, wow, conocer a artistas que nunca en la vida se me había ocurrido conocer, pues fue, no sé, una experiencia muy, muy. Ay, no sé cómo describirla. Realmente me gustó mucho esa experiencia. Sí, y eso que
Yo pensé que no nos iban a dar la de entrevistas, pero conversamos con el manager que se forzó súper a colita y nos dio la entrevista y dice, vamos, pero a una sala privada. Y yo, wow, que me van a dar una sala privada a mí. Y yo, a todos los medios les dieron así, como que un poquito, todos se metieron ahí entrevistados, les pusieron el micrófono y era una locura. Y nosotros le pedimos al manager que nos dé una entrevista, dice, con mucho gusto, pero en una sala privada en el segundo piso, encantado de la vida, y éramos los únicos Sí. que hicimos la entrevista, y yo, wow, bueno, entonces agradecido igual con alquilados que se portaron súper, súper chéveres con nosotros. Sí, espero tengamos la oportunidad en otro momento de revisar de pronto tu entrevista porque, wow, son unos tipazos, unos, wow, unos cats. Sí, se portaron súper, súper bien. Entonces, igual aquí tenemos imágenes del concierto también, que estuvo espectacular. Todo un lleno hasta la bandera. Fue uno de los mejores conciertos que ha ido. Igual, tu carito ahí, ya cancherísima ahí con los artistas. Con ellos, sí, me encantó realmente esa entrevista. Ya canchera ahí con los artistas, que ya ni nervios te da. Pero sabes que eso, pues de igual manera, fue parte de un proceso. Porque si recuerdo las primeras entrevistas, sí, o sea, realmente se me notaba no solo en la expresión corporal, sino también en el tema de la voz y cuestiones, tú sabes. Entonces, Igual yo te he ido, has ido aprendiendo poco a poco porque te he ido enseñando, no cojas así el micrófono, súbele un poquito, sube un poquito más la voz, no te vayas muy atrás, no te vayas muy adelante. Bueno, pero te he dado unos tips que igual te han ayudado muchísimo para que cada vez seas una mejor reportera. me ha sido moldeando realmente, sí, porque sí he tenido fallas, los reconozco, pero pues he estado trabajando en ellas, ¿sabes? Entonces, pues sí, poquito a poquito se van logrando las cosas, ¿no? Sí, qué bueno porque ya has aprendido mucho y en este transcurso de 2 años y 4 meses que estás aquí en el programa, que cual te agradezco muchísimo, y has ido de poco a poco a poco, y yo te dije, vamos, 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 pero con artistas así que no te den mucho nervio porque ponerte un artista internacional cuando a veces no tienes mucha experiencia, te pones nervioso, te pones nerviosa y te comienza a temblar todo, entonces ya te digo, vamos ahí de poco a poco, vamos desde abajo. Entonces, ahí fuimos con artistas nacionales, fuimos ya un poquito ya subiendo más, 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 hasta que ya te puse los internacionales y bueno, como que no te cogió los nervios, pero lo hiciste muy bien. pues sí, en algunas, pero bueno, como te digo, ahí hemos ido aprendiendo poquito a poquito. Como les mencionaba, íbamos, primero, la primera entrevista que tuve fue un grupo de danza. Estuve con muchos nervios, pero posteriormente fueron artistas nacionales, luego fueron artistas internacionales y poquito a poquito pues se fue logrando. Entonces, sí, estoy muy feliz con ese tema porque estoy ganando mucha experiencia y estoy ganando en lo personal porque pues si bien no soy una persona tímida, pues sí, sí siento que me hace falta un poquito, no tanto eso de cohibirme. Entonces, pues sí, ahí vamos y vamos a ir mejorando poquito a poquito con Delivery TV. Y qué bueno, Carito, que hayas ido aprendiendo porque, y veo que eso es como tu hobby, ¿no? Porque tu carrera no es comunicación social, sino es turismo, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Y claro, no tiene nada que ver, por así decirlo, pero pues son experiencias, ¿no? Igualmente, tú sabes que me dedico un poco al tema de cosas relacionadas con publicidad, entonces, pues, con eso sí tiene un poco de relación. Entonces, pues, todo es aprendizaje, ¿no? Sí, todo es aprendizaje, pero tú has aprendido muchísimo. Sí, estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz por todo, por formar parte de Delivery TV. Me ha llenado mucho. Y eso que te he apoyado igual desde abajo y te he ido, he visto tu evolución y la evolución ha sido muy buena. Y ahí vamos, todavía. Vamos a presentarte otro video ya para ver si es que recuerdas, a ver. Ya, a ver a quién es. Oh, Nancy Rizol.
Uy, esta entrevista es un poco polémica, de verdad, porque recuerdo que cuando hice esta entrevista se me escapó una palabra, outfit, me parece que mencioné, y me acabaron un poco con sus fans por esa palabra. Fue un poco polémica esta entrevista, pero me gustó mucho entrevistar a este grupo porque pues es un talento nacional poco común y muy genial. Sí, igual Outfit también utiliza mucho Nancy Resol en sus videos, sabe decir, hoy estoy con mi Outfit y presenta su Outfit, ¿no? Su traje típico que siempre presenta en todos los videos. Y ella también utiliza bastante la palabra Outfit. Sí, sabes, yo todavía no lo logro entender, por qué el hate que me lanzaron con esta entrevista, porque pues a pesar de que es una persona o sea, que utiliza este tipo de vestimenta, no veo el por qué no puedo utilizar términos en inglés o cosas por el estilo. Entonces, yo todavía no desde mi punto de vista no lo veo mal, pero bueno, en tal caso, como les menciono, fue una entrevista bastante, bastante polémica. Sí, pero lo bueno es que cuando te critican es porque están viendo el video y siempre hay algo no, que no está mal, sino que es algo mínimo que ven y eso te critica. Entonces, que te dicen que no sé, el cabello está muy largo, que está muy chiquito, que no te has puesto bien, que la camisa, bueno, pero son cositas chiquitas, ¿no? Igual en esta entrevista, igual tuvimos en YouTube más de 150 mil visualizaciones. Sí, es por el tiene mucho enganche Nancy Rizzo y todo el grupo en especial. Se tiene muchos fans y pues sí, los comentarios, si bien es cierto, tuvimos comentarios malos, también tuvimos comentarios muy positivos. Entonces, pues por ahí estuvo bien. Los respeto también los comentarios que nos hicieron. Son de aprendizaje, de igual manera, todo es aprendizaje aquí. Yo también me han llegado muchos comentarios, a mí siempre me llegan, y qué bueno, porque de esos comentarios uno se prende y dice, wow, cierto, en esta parte me equivoqué, en esta parte hay que mejorar. Entonces, uno no se termina de aprender, todos los días se aprende algo y todos los días se corrige algo. Entonces, bueno, vamos ahí, porque todavía hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir teniendo trayectoria, experiencia para que cada vez seas una mejor reportera y yo también que sea un mejor productor, ¿no? Sí, son cositas, son detalles que a veces suceden y que son parte de. Entonces, pues sí, como te menciono, para mí todo es aprendizaje. Ya me quedó claro que tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Pero me gustó mucho conocerlos de igual manera, muy lindos todos. Ubitas, me encantó, es un niño que va a tener una trayectoria excelente a lo largo del tiempo. Ubitas para las personas que nos están viendo es el niño chiquito que le ven ahí, el más chiquito de todos, él es Ubitas. Entonces, él también hace el elenco de Nancy Rizol, que le acompaña el productor, sus colaboradores, están la gente que siempre le hace los videos, el camarógrafo, los editores. Entonces, es el equipo técnico que entrevistamos a Nancy Rizol, no es solo a Nancy Rizol. Pero qué bueno que nos dieron la apertura a todos ellos y qué bueno, se portó súper bien Nancy y aquí si nos está viendo, le mandamos un fuerte, fuerte saludo. Sí, a todo el grupo, de igual manera, todos se prestaron para la entrevista, pues nos dieron la apertura en todo momento, entonces sí, me encantó esa entrevista. Sí, como te digo, ahí tenemos a Edix Vlogs. Son los que le hacen los videos a Nancy Rizol. Entonces, una bonita experiencia y bueno, pues a seguir aprendiendo, querido. Ya te voy a indicar el último video y a ver si te acuerdas, vamos a hacerle así como alternado para que a ver si a ver, vamos a un concierto, nos vamos ahora a ver si te acuerdas de este concierto.
que nos gustó muchísimo y lo disfrutamos tanto, ya te imaginarás cuál puede ser. Ah, ok, ya me lo estoy imaginando. ¿Cuál te imaginas? A ver. Exa, XFM, ¿no? Concierto EXA FM también, que fue, estuvimos en el concierto EXA, que de Liberty TV, como siempre, en los mejores eventos, nos dieron la apertura para estar en el concierto EXA. Y wow, disfrutamos demasiado. Sobre todo la Carito, que ha sido fanática de todos los. Yo estaba muy feliz, a pesar de que ese día, recuerdo, estabas enojado, lo recuerdo muy claramente porque llegué tarde. Pero bueno, llegué y el concierto lo disfrutamos muchísimo. Hubo mucha gente, de hecho, en la parte VIP, de hecho, había demasiada gente, a pesar de que no debería haber. Tanta gente, estaba repleto, estaba muy lleno. Muy genial. Sí, como te digo, estuvo a full, pero la pasamos súper, súper chévere y lo disfrutamos. O sea, estuvimos con tu amiga también, estuvimos con presentadora del programa de Libre TV, también otra presentadora, y la pasamos súper genial. A pesar de que se acabó tarde, ¿no? El concierto duró bastante y no tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas ese día, pero pues logramos hacer tomas de varias presentaciones. Sí, estuvimos súper, súper chévere y nos fue bien. Sí, estuvo, sí me gustó mucho, la verdad. Estuvimos esperando mucho ese concierto. No me recuerdo. Sí, igual te voy a indicar unas fotografías para ver si es que te acuerdas de tu trayectoria artística. Sí, te voy a hacer en la parte de la parte. Te voy a poner de diferentes formas, a ver si es que te acuerdas, ¿ya? Okay, vamos, vamos ahí. Vamos, sin miedo, carito. Okay, vamos. A ver, te indico y tú me vas diciendo cada foto si te acuerdas de algo, ¿ya? Okay. Wow, son varias, muchísimas. Son muchísimas fotos, pero tú me vas explicando y a ver si te acuerdas. ¿Qué tenemos ahí, carito? Hoy. Bueno, este fue un regalo. Recuerdo, creo que fue el primer año, ¿no? El primer año que estuve como presentadora fue una recopilación de todas las entrevistas y fotografías de las entrevistas que he realizado hasta ese momento. Claro, así es. Entonces es un collage de fotografías desde que tú empezaste, como tú decías, en el ballet, que le hiciste la primera entrevista al grupo de ballet. Sí. Y todo por el año que yo te entregué este collage fue en el año 2019, si no estoy mal. Sabes que no lo recuerdo exactamente, pero sí, solo sé que es el primer año en el que estuve como presentadora en Delivery TV. Sí, falta entregarte el collage del segundo año. Sí, ya lo tengo ese en mi cuarto, es un póster grande, lo tengo en mi cuarto, entonces lo agradezco mucho, es muy lindo. Cuando vengas, ahí te entrego el afiche del segundo año, ¿ya? Uy, está complicado eso, pero algún día me lo entrego. Ya, carito, vamos, ¿qué tenemos aquí? Ah, ese fue, es el mismo póster, ¿verdad? Es el mismo póster, me parece que fue por Navidad, si no estoy mal. Sí, nos entregaste un regalo a todas tus presentadoras, incluida yo, entonces creo que fue ese día, ¿verdad? Sí, fue ese día que estaba entregando los regalos navideños a todas mis presentadoras, como yo les entrego su regalito navideño y también su regalito por los días de su cumpleaños. Entonces, aquí fue unos días antes de Navidad y te entregué un pequeño presente, igual también con el collage de un año en el programa de Libre y TV. Sí, lo recuerdo muy bien. Me gustó mucho ese póster. Todavía lo tengo ahí. ¿Sí? Esta entrevista, no me acuerdo en qué fecha fue, ¿no? Ni en qué año fue. Fue el anterior año, ¿no? Sí, estábamos con Cristian Lara, que Claro. el jugador del Nacional. Estuvimos con la despedida de Cristian Lara, que fue en el hotel Mercury, si no estoy mal. Sí. Rueda de prensa. Sí, recuerdo muy bien esta entrevista. De igual manera, tuve la oportunidad de hablar con Gino de Salsa Sur, si no recuerdo.
Y sí, me parece que sí. Fue esa vez, ¿no? Sí. Vamos a ver que estás hablando de Gino Sur. Gino de Salsa Sur, ojalá esté viendo esta entrevista, le mando un abrazo. De igual manera, él presentó una canción, ¿no? Para Cristian Lara por su despedida. Vamos aquí. Aquí estamos en el hotel de antes de entrar a la entrevista a Cristian Lara. Fue en el hotel Mercury, si no estoy mal, el que queda por el Estadio Olímpico. Me parece que no fue para Cristian Lara. Aquí entrevistamos a... Era un artista internacional. Se me fue el nombre. Se me fue. Es que no recuerdo el nombre, pero no fue Cristian Lara, fue otro artista internacional. Ah, cierto, carito. ¿Sí, no? Oh, ok. Esta es una de las fotos, creo que cuando estaba iniciando apenas. Ajá. Hicimos unas pequeñas fotos en el Parque La Carolina. Fueron nuestras primeras fotos. Sí, aquí hicimos una sesión de fotos para las reporteras. Sí, que sí, es cierto. Oh, ok. Esto fue en la Católica, ¿no? Sí, el católico. Uy, estas entrevistas fueron muy especiales, ¿sabes? Porque... son chicos que tienen muchísimo talento y que a veces no son tan reconocidos, pero tuvimos la oportunidad de entrevistarles y muy chéveres. Sí, aquí estuvimos en el evento de cosplayers. Son cosplayers nacionales e internacionales que vinieron a participar en el evento Ichiban. Entonces estuvimos con Freezer. Freezer fue uno de los finalistas. Wow, a mí me sorprendió mucho el tema de que se demoraban, no sé si recuerdas el tiempo, Cristian, me parece que eran meses en estos trabajes. ¿Qué Sí. es? Sí, se demoraban más o menos unos 6, 8 meses en diseñar los trajes. Y como ellos son los fabricantes, entonces ellos son sus. Cada artista, ellos fabrican su propio traje, entonces se demora mucho más, pero les sale espectaculares los trajes. Sí, yo sé que aquí en la fotografía se le ve muy bien. Personalmente se le puede notar todos los detalles porque son detalle por detalle. Entonces, espectacular su trabajo. Aquí estamos, ¿eh? Ok, esto fue en La cumbre. La Tacunga, sí. Aquí estuvimos con varios youtubers, algunas otras personas del medio. Fue una comida bastante chévere, ¿no? Porque tuvimos comida, hicimos la degustación de cerveza artesanal, por cierto, muy exquisita. Sí, nos dieron de comer súper bien, nos dieron parrillada, nos dieron una cervecita, no era un evento de solo cerveza, sino era que nos dieron a conocer también la parte donde está la cebada, porque esa parte del terreno que se ve era que iban a sembrar cerveza, o sea, van a realizar cerveza, perdón. Entonces, ahí era un campo súper, súper grandote que iban a sacar una nueva cerveza que se llama Log Beer. Entonces nos invitaron para conocer un poquito más del proyecto. Claro, sí, recuerdo muy bien. Nos Y indicaba. con youtubers, estamos con cantantes, que en la parte de atrás estamos con Diego Miño, en la parte de adelante estamos con youtubers nacionales y gente reconocida del medio. Fue muy genial igual. Se puede ver un poquito mejor porque está la comida, como tú estás viendo, en la parte de la mitad de, uy, se nos dieron de todo un poco, que lo único que nos molestaba fue el frío, pero todo estuvo genial. Claro, la ambientación estaba excelente, estábamos rodeados de cebada prácticamente, entonces sí. Sí, eso lo único malo que fue el frío, pero lo demás estuvo espectacular. Nos regalaron cerveza, cerveza artesanal, de hecho, muy buena. La comida también estuvo espectacular. Sí, de igual manera. Oh, ok, Ricardo Perotti, igual esta entrevista la esperamos mucho. Nos concedieron una entrevista privada y es muy excelente porque a Delivery TV le dan la apertura
y es muy genial la apertura de tener entrevistas privadas, entonces es algo que es muy, no sé, muy satisfactorio. Sí, Ricardo Perotti, que no se encuentra ya viviendo aquí en Ecuador y hace muchos años vive en Estados Unidos, entonces él no viene cada rato a Ecuador, viene muy, muy de repente. Y cuando vino a Ecuador nos dio la entrevista, una entrevista exclusiva que no se ve en medios de comunicación a ningún lado y nos dio como una entrevista como que media privada, pero se portó súper bien Ricardo y ahí conocimos de sus nuevos temas musicales. Sí, recuerdo muy bien esta entrevista. Lo esperamos un poco, pero valió la pena. Yo creo que valió. Estaba haciendo un solazo, me acuerdo que nos quemamos las orejas, la nariz, yo era súper, súper camarón. Bueno, pero es parte del hecho de hacer entrevistas. A veces nos toca esperar, pero pues, como te digo, vale la pena realmente. Ok, la vagancia llegó, la vagancia llegó. Este fue uno de los primeros grupos que entrevisté, ¿verdad? Sí, esto fue uno de la, creo que fue la segunda entrevista que tú realizaste. Sí, un grupo que de igual manera siempre, siempre ha puesto en los primeros lugares a Delivery TV, nunca nos han dado la espalda, siempre en todas sus presentaciones, de igual manera nos permiten realizar entrevistas, entonces de igual manera se les agradece mucho a La Vagancia. Aquí estamos con Evelyn Romero, que también fue parte de Delivery TV, igual nos tiene mucho cariño al Delivery TV, siempre estoy en conversaciones con ella, siempre se porta súper bien y aquí estamos con gran amiga Evelyn en el evento SOS Mujeres. Ah, sí, no recordaba en qué evento era. Claro, era en SOS Mujeres. ¿A qué artistas entrevistamos aquí? La verdad, no recuerdo muy bien. Vamos a full, ¿te acuerdas que estuvimos con la Proyecto Coraz, estuvimos con Jaime Enrique Aymara, la banda 24 de Mayo, Con Milagro también, ¿no? Don Medardo y sus playas, estuvimos con Las Rodríguez, Escala, Randa. Sí, fueron varios, realmente, fueron varios, no sé. Full, full, una entrevista, un evento casi de más de 8 horas, pero sí, igual, les invité a comer y pasamos súper bien. Sí, igual nos quemamos, pero fue parte Sí, así mismo es. de. Claro, ahí estamos con Proyecto Corazo. ¡Wow! ¡Qué grupo! ¡Qué grupo! Sí. Sí, Proyecto Coraz es un grupazo para mí, uno de los mejores con alta proyección internacional. ¡Wow! Dieron un espectáculo, pero uff. Que la gente bailaba y no se cansaba y le pedían otra y ellos daban otra y no se cansaba la gente y ya quería subirse el otro artista y ellos querían seguir cantando, pero wow, qué grupazo, felicitaciones. Claro, es que Ecuador los reconoce muy bien porque son un grupazo, realmente tienen mucho talento y este sí es talento ecuatoriano, o sea, definitivamente es excepcional este grupo, nos encantó. Uy, esa es otra de las fotos que hicimos en Parque La Carolina, fue una de las primeras fotos, como pueden ver todavía estaba como con, no sé, una expresión corporal tímida. Sí, pero ya te quité la timidez y ahora ya no eres tímida, ahora ya eres súper, súper, con Ya. mucha experiencia ya en entrevistas. Hemos ido aprendiendo poquito a poquito, sí. Bueno, ahí estuvimos en el concierto EXA. Oh, sí, concierto EXA FM, muy bonito, muy la ambientación, los artistas, el tiempo, todo estuvo muy bien ese día. Nos dieron apertura para estar en primera fila, como siempre, Delivery TV, ya en el evento EXA, ya casi 8 años cubriendo el concierto EXA, nos dan la apertura, nos dan VIP para estar en primera fila, pero estuvo espectacular el concierto de principio a fin, cantamos y se nos ve un poquito sudados, un poquito cansados, pero era parte del oficio, porque estábamos cantando, estábamos canta, canta, canta y baila, baila, baila y viéramos que sudábamos ahí como olla de presión. Sí, pero lo bueno es que pudimos tomar videos de todos los artistas.
Bueno, no de todos, me parece que, bueno, al menos de la mayoría sí pudimos obtenerlos por estar tan cerca. Sí, ya te voy a presentar un videito. Glenda Morejón. Bien, Abijón, que nos da muchas alegrías. Marchista ecuatoriana, medallista de oro en Juegos Panamericanos, que ya estaba por irse ya a competir en las Olimpiadas, pero pasó esto de la pandemia y le toca esperar un poquito más. Pero bueno, sé que en las Olimpiadas, cuando sea, creo que ya el próximo año, nos va a dar mucha alegría. Sí, esperamos que le vaya muy bien. Realmente tiene mucho futuro en el tema atlético. Entonces, muchas felicidades por ella. Ahí están los nadadores que tú me comentabas al principio, que es Esteban Enderica y Santiago Enderica, los hermanos Enderica. Entonces, ellos son nadadores igual, también que nos ha dado los Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, en juegos, en todos los juegos, ellos son los nadadores ecuatorianos número uno. Sí, y la preparación que tienen ellos es realmente increíble. O sea, nos comentaban que tienen rutinas desde muy temprano hasta muy de noche. Entonces, pues realmente se están esforzando y lo están logrando. Muchas felicidades para ellos. Y como te digo, ahí está Santiago y el anterior era su hermano Esteban Enderica. Los hermanos Enderica, igual que nos dieron una entrevista exclusiva, igual, como no ven en ninguna parte, no están al lado ningún medio de comunicación, somos solo nosotros. Y nos dieron una entrevista súper larga. Les preguntamos de todo, no podíamos quedarnos con la duda porque después de todo, no realizamos muchas entrevistas a deportistas, entonces nos toca aprovechar mucho. Ok, grupo 4AM, este grupo me gusta mucho de igual manera, han crecido muchísimo y de igual manera muchos éxitos para ellos. Sí, el grupo 4M que siempre nos dan la apertura y estuvimos en el evento de 4M alquilados con la canción Quiero. Sí, de hecho esa canción tuvo mucha apertura, ¿no? En Ecuador. Con Alquilados, de igual manera, como ya les comentaba, no sé qué más decirles, o sea, me encantó esta entrevista. Entonces, sí, grupo Alquilados. Comentaba, estamos en la sala privada que nos dieron y como ven, ningún medio de comunicación no está ahí, tampoco nos dieron a nosotros una exclusiva con ellos. Igual que ellos estaban súper cansados, alquilados de Juanito, estaba con dolor de garganta, ya no aguantaba más el dolor de garganta por cantar el día anterior en Guayaquil, en el evento de 4M alquilados, estuvieron primero en Guayaquil y el día siguiente estuvieron en Quito, entonces me decía que le duele mucho la garganta y que no le hagan cantar, me decía a mí. Las cámaras, me decía así. Entonces le digo, claro, no te hacemos cantar, no hay problema. Ajá, y eso que sí les íbamos a pedir que nos canten un pedacito de su canción, pero ya era a usar mucho, ya estaban muy cansados, era muy tarde, habían cantado varias veces, entonces, claro, era lógico que ya estaban muy cansados. Y nosotros también estamos bien cansados. Estamos con los Tequila. influencers. Sí, sale Tequila, de igual manera, pues sí que es youtuber, no recuerdo muy bien, pero de igual manera. Sí, esto fue de igual manera fue el mismo evento, ¿no? Sí, en el evento de 4M y alquilados. Sí, fue la misma el mismo evento. Ok, Alejandra Bonilla, ya les habíamos comentado, de igual manera una chica muy, muy talentosa. Sí, estuvimos en el evento de 4M y alquilados, también fue esto. Willy Tamayo, de igual manera, sí, hay que reconocer que siempre nos ha brindado las entrevistas sin ningún problema, entonces, pues sí. La semana anterior estuvimos en una entrevista exclusiva con Willy Tamayo que nos comentaba sobre su nueva canción. Nos dio una apertura, hicimos también, conversamos un poquito de la trayectoria de él y conversamos muy larga, muy extensa la entrevista que como duramos casi como una hora, pero se portó súper chulo y le deseamos muchos éxitos en su nuevo, con su nueva canción. No, sí, muchos éxitos para él. Tomó muchas fotos ese día, ¿no? Y nos tomamos muchas fotos ese día, que si les pongo las fotos nos va a coger otro programa más. Sí, el mismo evento. Sí, ahí estuvimos en el evento, estuvimos ahí, nos fue súper bien.
Ok, ese sentido han sido todas, ¿no? Sí, esas son todas las entrevistas que hemos hecho y eso que falta, falta mucho porque tú sí has hecho mucho más, o sea. Sí, nos faltan algunas, pero pues se demoraría mucho si ya habláramos de todas, entonces sí. Sí, entonces como te digo, Carito, igual te agradezco mucho, espero que te haya gustado los videos. El que he visto, o sea, de lo mejor que tú has hecho, ¿no? O sea, sí hay mucho más, pero qué bueno que que ya estés creciendo profesionalmente, que te guste esta carrera. Veo que en México también estás haciendo cosas. Cuéntanos un poquito de eso. Pues bueno, como te comentaba, antes de iniciar con Delivery TV, igual me dedicaba a cosas relacionadas con el tema de publicidad. Entonces, pues acá igual, de igual manera, estamos tratando de inmiscuirnos un poco aquí en México también, abrirnos un poco internacionalmente, pero pues estamos en eso. Estoy viendo algunos proyectos. De hecho, este tiempo de la pandemia me he dedicado mucho a aprender acerca de temas digitales, porque es lo de hoy, nos toca acostumbrarnos a esta nueva moda, normalidad, y pues bueno, me he estado formando en esto, así que aprovecho este espacio para comentarles pues a las personas que necesiten algún tipo de ayuda con el manejo de sus redes sociales, pues se pueden contactar conmigo y yo los ayudo con muchísimo gusto. Y bueno, eso sería todo. Y qué bueno, Carito, de que estés emprendiendo y aprendiendo un poquito más de la parte de comunicación, porque veo que te gusta muchísimo. Sí, de vueltas de la vida, ¿no? O sea, como les comentaba, mi carrera, yo me estoy especializando en turismo ecológico, porque pues me gusta mucho el tema de la naturaleza y el cuidado de ella, entonces, pero no sé, a través de los años se me han dado oportunidades relacionadas con el tema de comunicación, medios, y pues bueno, me gusta, entonces veamos qué pasa y cómo vamos. Entonces, Carito, que a veces que queremos, quiero saber si es que bueno, contamos contigo para este nuevo proyecto de Delivery TV. Ahora ya no entrevistas personales como se hacía antes, ahora vamos a hacer online. Pues bueno, yo estoy dispuesta, claro que sí. Estoy muy agradecida con Delivery TV porque me ha dado la oportunidad y pues sí, a darle, vamos a seguir con las entrevistas, aunque sean online, puesto que no tengo entendido cuándo regresaré a Ecuador, pero pues lo seguiremos haciendo por este medio. Sí, igual tú desde México y yo desde aquí, desde Ecuador, igual podemos hacer las entrevistas, siempre y tú cuando estés dispuesta a hacerlo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues yo estoy muy comprometida con el programa, sí. Sí, igual te agradezco mucho, Carito, por estos 2 años, 4 meses que has estado aquí en el programa Delivery TV y te deseo muchos éxitos en tu allá en México, cuídate mucho, sabes que te quiero mucho y siempre te lo he dicho. Cuídate mucho. Igual cuando tú quieras algún consejo, alguna ayuda, confía en mí, siempre te he dicho eso, en mí tienes un amigo. Bueno, pues Carito, y tus últimas palabras, ¿cuáles serían? Mis últimas palabras, pues nada, como te mencionaba, agradecida contigo como productor del programa de Delivery TV, agradecido con todos los artistas que nos han dado la oportunidad de formarnos junto con ellos. Y pues nada, espero que te cuides, espero que todas las personas que se cuiden de igual manera, hay que adaptarnos a como les mencionaba, a la nueva normalidad. Pues nada, todos espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues Carito, te deseo mucho, muchos éxitos. Cuenta conmigo, ya sabes que a mí tienes un amigo que siempre está contigo en las buenas y en las malas. Tú sabes cómo he sido yo contigo, siempre apoyándote, siempre aconsejándote, siempre enseñándote de lo poco o mucho que sé, pero para mí es muy satisfactorio que tú ya sepas, ya has aprendido muchísimo. Entonces, para mí me llena de mucho orgullo que mi presentadora de poquito en poquito, de poquito en poquito, y cada vez mejor, mejor, mejor.
Pues sí, se te olvidaron los regaños, ¿no? Sí, me has regañado muchas veces, pero pues bueno. Es que los regaños, pero son regaños con cariño, o sea, nunca son regaños de hablarles, yo nunca les trato mal a las presentadoras, jamás, 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 de regaño, pero cuando, a veces cuando se atrasan, cuando les digo que alza un poquito más la... Sí, yo sé. No, yo sé. Alza un poquito más, se cojan bien el micrófono, que se vaya un poquito más atrás, entonces me gusta que ellos aprendan, pero los regaños son con cariño. Yo sabes que yo siempre te he respetado mucho y nunca, nunca he sido, o sea, como malo contigo. O sea, siempre he sido un regaño, pero bien cariñoso. O sea, Claro, mucho. yo no, yo sí, mucho de igual manera. Bueno. Y de eso se aprende, ¿no? De eso, de los errores se aprende. Entonces, qué bueno que empieces a cada vez mejorando. Y yo ya Carito, ya te veo ya una entrevistadora, ya Pues sí. ¿Sabes? Sí. Hemos logrado el objetivo que es de formarme como entrevistadora del programa. Pues sí, ahí vamos, lo vamos a lograr aún más. entonces, Carito, espero que nos podamos tomar la última foto del recuerdo, que estamos aquí y yo te cuento tres y tú me sacas la mejor sonrisa, ¿ya? Vamos. A ver, una, dos, tres. Listo. Entonces, te agradezco mucho, nos volveremos a ver, estamos en contacto como siempre. Espero que me respondan los mensajes, ¿no? Después de 3 días. Okay, lo voy a tomar en cuenta. Gracias a ti, gatito. Un gusto estar con todos los que se han conectado en esta entrevista. Un gustazo, pues, y un abrazo para todos. Gracias, Carito. Cuídate mucho y nos volveremos a ver muy pronto, ¿ya? Okay, un abrazo para todos. Gracias.